Descubrir Ecuador es aventurarse a nuevas experiencias de vida que nunca olvidarás. Sensaciones y emociones que no conocías te esperan en sus cuatro mundos. Desde la magia de las Islas Encantadas de Galápagos, arribando a las paradisíacas playas de la costa del Pacífico, subiendo a la Avenida de los Volcanes e históricas ciudades de los Andes, hasta conectarse con la naturaleza en su estado más puro, en la verde e inmensa Amazonía ecuatoriana, todo en el centro del planeta. Bienvenidos a Descubrir el Viaje de esta semana. En la Kasama, que es la fiesta del inicio de año para la gente verdadera o Sáchila, se habla con la palabra verdadera, es decir, en Safiki, sobre aquello que viene de los ancestros y de lo que abrirá las puertas hacia el futuro. En el devenir, se observa que este lugar que podría siempre haber albergado el paraíso, el verdor de sus montañas, seguirá siempre pintándose de intensos colores. Y el agua que recorre desde las alturas de los Andes continuará bañándonos para limpiar el cuerpo y el espíritu. Un crisol de gente de diversos orígenes, acentos y costumbres nos espera abierto en Santo Domingo, el destino de esta semana. La ciudad de Santo Domingo es la capital de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, ubicada en las estribaciones occidentales de los Andes centrales del Ecuador. Limita al norte y al este con la provincia de Pichincha, al noreste con el cantón La Concordia, al oeste con la provincia de Manabí, al sur con la provincia de Los Ríos y al sureste con la provincia de Cotopaxi. Para llegar a Santo Domingo desde Quito, tome hacia el sur por la vía que le conduce a Aloac durante aproximadamente una hora y siga por la ruta E20 dos horas más. En este breve desplazamiento podrá constatar en el camino un cambio progresivo de los pisos climáticos. Chilachi Tobi, Duque Munati Nunhoe. Halaide, Chilabi, Layay, Tokirachun, Sah Chilaka. Mastuwan la chimica tan la inaibe, Sankena Chilachi Helenlaka y Shapamin lo hoye Chilachi Ayan cuenta. Bienvenido a este, el destino de tu semana. El idioma Safiki, o palabra verdadera, utilizada por los Sáchilas o gente verdadera, forma parte de las lenguas barbacoanas que siguen siendo utilizadas por más de 50.000 personas, distribuidas en la costa norte de Ecuador y el sur de Colombia. Desde el siglo XVI que la población indígena fue diezmada progresivamente, hasta la actualidad que resiste y sigue viva, la sabiduría ancestral se ha preservado y es compartida a través de expresiones culturales abiertas al turismo. Muchos se preguntarán por qué los Sáchilas decidieron utilizar el achote sobre su cabello. Cuando nuestra tribu llegó a este continente, llegó prácticamente con el cabello negro y también con lo que es el pelo largo, los varones. Sin embargo, después de vivir ya un gran tiempo en este continente, pues, llegó con ello también a escuchar nuestra tribu la gran conquista española. Con ello vino también lo que es la gran peste, fiebre amarilla, sarampión, viruela. Todo esto causó una gran mortandad en toda la etnia Sáchila. Los últimos tres chamanes se reúnen bajo tierra con los espíritus sagrados. Ahí los espíritus le dicen, en lo más profundo del bosque existe una pintura roja y una pintura negra. Traigan esto a la tribu, le dijeron los espíritus, ya que fue el achote la única planta capaz de devolverle la vida a nuestra etnia. Desde ese entonces hasta los días de hoy, seguimos conservando el achote y el huito como símbolo de protección contra mala energía y enfermedades. La cultura Sáchila realizan dos cosas muy importantes, que es la ceremonia de sanación y lo que es el ritual. Uf.
Ese de aquí es el shitaya, ¿sí? El telar sáchila. Aquí es donde van a conocer la estructura de cómo la mujer empieza a elaborar lo que es nuestra vestimenta. En esta parte tenemos el chumpishili, está lo que es tunan, mampetzampa y otro chumpishili, ¿sí? En esta parte vamos a enfocar lo que es el árbol de pambil, que en tzáfiki se dice xpumpo. El pambil es ese árbol que está ahí al fondo como especie de palma, ¿sí? Y es el árbol más alto de toda la selva. Este árbol es importante para nosotros porque la base de nuestras casas se construye de pambil. Se dice que es el árbol del cual no se desperdicia nada para la etnia, porque todo de este árbol es aprovechable para nosotros. Bien, ese aquí es el mastuto ya, también conocido como museo vivienda. Pase, por favor. Y aquí pues podemos ver parte de nuestra gastronomía sáchila, ¿sí? Pueden ver cómo la mujer sáchila aquí está preparando lo que es la comida, tanto para todos nosotros como para los que somos visitantes, ¿no? Chilachi toca duke munati milahoe, titihoe, sachi duke min, hampenu, anofinu, minugahinu, helenchigahinu, pipianu, terakinu, duke son holahoy. Santo Domingo de los Sáchilas es un punto de atracción por la riqueza de sus tierras y la generación de comercio e industria. Por eso ha recibido a través de su historia, a más de la influencia de Quito en su proceso de desarrollo, grandes olas migratorias, principalmente desde Manabí, Loja, Tungurahua, Carchi e incluso Colombia. Ese origen diverso permite apreciar una combinación de comidas, festividades, formas de vivir, vestir y pensar. Santo Domingo es un verdadero crisol de culturas. Esta ciudad es un imán para gente de todas partes. Cada uno llega con sus tendencias y propuestas gastronómicas, como esta parrillada argentina, que utiliza la carne de la mejor calidad, que va convirtiendo a Santo Domingo en un destino para comerciar y degustar los exquisitos platos derivados de ella. Este es un lomo fino, ¿no es cierto? Término tres cuartos, que es lo que generalmente come la persona para que no sea con mucha sangre, o a veces no le gusta muy seca la carne, este es un lomo que sale bien jugosito. Este es un bife de chorizo, ¿no es cierto? Es un también cortado término tres cuartos, se lo puede dejar término medio, supuestamente para que la persona lo consuma con más sangrecito o con menos sangrecito. Ese término se lo damos en la parrilla nosotros, ¿sí? Aquí estamos hablando de la chuleta de cerdo que acompaña la parrillada, los chorizos que son propiamente dichos hechos en la casa, son chorizos especiales argentinos, al estilo argentino. Tenemos unos riñoncitos que generalmente van en la parrillada tradicional y un pedazo de corazón que normalmente también va en la parrillada tradicional, la salsa de aguacate o guacamole, ¿no es cierto? Un ají propiamente dicho, que es un ají de Ibarra picadito con sal, aceite y vinagre, nada más. Tenemos una salsa lograda aquí en la zona, en Santo Domingo Los Colorados, con a base de mostaza.
la participación mía dentro de lo que es el ámbito, ¿no es cierto?, cotidiano, es que Santo Domingo cada día va mejorando mucho más. Tenemos mucho más, podría decirte, clientes, mucho más turismo dentro de la zona. Y eso hace muchísimo, ¿no es cierto?, la invocación a nivel nacional para que la gente venga a visitar Santo Domingo. Santo Domingo es una tierra muy gentil, de gente muy noble, y en este momento estoy haciendo la invitación a que vengan a visitar Santo Domingo, ¿no es cierto?, con la mejor carne del país, y esto hace de que realmente tengan todos aquellos turistas una bienvenida a esta casa. Muchísimas gracias y los esperamos. En la parroquia Ayuriquín del Cantón Santo Domingo se encuentra la famosa ruta de las 9 Cascadas del Diablo, un sabroso reto para quienes gustan de los deportes de aventura. La cascada es la cascada del amor. Yo me dedico, en primer lugar, a recibir al turismo con brazos abiertos, con un saludo amplio, sociable, educado y respetuosa. Me siento muy feliz, muy contenta porque esto nunca hubo. Yo tengo 65 años, pero nunca era válido los ríos, las quebradas, nada. Solo íbamos a las playas. El deporte en la provincia nació a partir del 2010, cuando empezamos a recorrer nuestra provincia Sáchila buscando atractivos y buscando recursos naturales. Cuando nos encontramos con las cascadas que tienen las características técnicas para realizar el deporte del canyoning, el barranquismo. Es un sistema de cascadas, tenemos aproximadamente 10 cascadas que están totalmente equipadas con todos los equipos de seguridad para realizar los deportes extremos. Nosotros, para brindar seguridad en nuestros deportes, contamos con los implementos necesarios, como son cascos, arnés, manejamos 8 mosquetones, nuestras deslingas. 3 reglas básicas, súper claras. Mano derecha, a la cadera, ni seguro, ni piernas, y el cuerpo hacia atrás. Para llegar acá a las cascadas se tiene que, por la vía LOAC Santo Domingo, el recinto se llama el recinto Unión del Toachi, a la vía Las Pampas, Palo Quemado. Estamos apenas a 5 minutos de la vía LOAC Santo Domingo. Les hacemos una cordial invitación a visitar las Cascadas del Diablo, ubicadas en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, parroquia Ayuriquín.
El Jardín Botánico de Santo Domingo es el más grande del Ecuador y uno de los más extensos y ricos de América Latina. Considerado como área protegida, está abierto para la contemplación y estudio de la naturaleza. El jardín cuenta con 17 hectáreas. Entre las 17 hectáreas están ubicados por secciones. Entre ellas tenemos plantas nativas y introducidas, los que es maderables. Tenemos plantas de un ecosistema muy diferente, que son los cactus. Tenemos variedad de los que es de cítricos, una variedad de palmas, lo que tenemos una variedad de orquídeas, de flores tropicales, plantas medicinales, tenemos plantas aromáticas y un parque central donde se encuentra la belleza de flores. En fauna tenemos loros, tenemos los caimanes, tenemos tortugas, tenemos los perezosos, guatusos, tenemos la parte de aquí. Bueno, aquí nos encontramos ya en la colección de las flores tropicales. Una de las colecciones que tenemos aquí son las heliconias. Especialmente esta heliconia que se encuentra aquí es el símbolo del Santo Domingo de los Áchila, especialmente llamada Wagneriana. Es el nombre científico de esta heliconia de aquí. Y como aparte de esta colección que tenemos aquí, tenemos una de las familias de las ingeberáceas y de las marantáceas. Son las colecciones que tenemos de las flores tropicales. Normalmente el jardín botánico se encuentra al noroccidente de Santo Domingo, se encuentra por la vía Bypass Chone, entrando a la cooperativa Juan Eulogio, está ubicado lo que es el jardín botánico. El Ecuador obtuvo el reconocimiento de la denominación de origen para el cacao fino de aroma, que se cultiva en extensos sectores del país. Y se lo conoce ahora internacionalmente como Cacao Arriba, el mejor del mundo. José Tomás Cedeño, representante de la empresa agroexportadora Garit, fue el primer productor en obtener el permiso de uso de esta denominación de origen. Es impresionante la visita que hemos tenido y que tendremos a futuro, mirar la expresión, mirar la alegría, la felicidad que sienten las personas que llegan acá, que hacen una degustación de una pepa, de la baba, del cacao, que hacen una degustación de la pepa procesada simplemente como producto, materia prima para llevarlo a hacer chocolate y que se lo puede degustar sin ningún rechazo al paladar. Y finalmente, pues, qué mejor ya como producto terminado, ¿no? Desde la capital de la República tenemos tres opciones. Una que viene de Loa, Santo Domingo, la otra que viene por Pedro Vicente Maldonado y llega a Valle Hermoso, y la otra que llega a La Concordia, por Puerto Quito mismo, llega a La Concordia y sube hacia Santo Domingo de los Áchilas en el kilómetro 21, sector Pambilandia de la parroquia de Valle Hermoso. Y lógicamente tenemos un letrero bastante legible que dice Garit, y ahí ofrecemos los servicios de capacitación, chocolate y el tema de propagación de plantas. Una cordial invitación a todos quienes hacen un poco de turismo para la gente de mi Ecuador, para la gente que viene del exterior a visitar este sitio verdaderamente maravilloso. El cultivo del cacao realmente enamora a todos, apasiona a todos, y está ubicado acá en Santo Domingo de los Áchilas, en el kilómetro 21. El emprendimiento se llama Garit, ¿sí? Y su marca de chocolate también está posicionada como Garit. Espero realmente tenerles muy pronto acá. Santo Domingo es una ciudad y una región abierta a recuperar el pasado
y construir el futuro. Cada experiencia con la gente y la naturaleza de este paraíso deja en el espíritu un pedacito de algo mucho más grande, a lo que siempre se quiere volver. Hasta la próxima ocasión, cuando nos volvamos a juntar en esta aventura de vernos como somos, para reafirmar que el Ecuador es nuestro orgullo y nuestro destino.